Vamos a limpiar los tapetes. Y sí, me rasuré. Me veo mamón, pero me da igual. Así que vamos a limpiar los mismos tapetes. Aunque sea de la camioneta fea esa, pero bueno, se ven chingones. Okay. Bueno, creo que los de atrás no los voy a lavar porque tienen pelos de perro. Como sea, eso no importa, pero están limpios. Así que lo único que haré es o sea, aspirarlos, básicamente. Déjenles enseño, pero los de adelante. Me molesta lo del mismo porque tiene como un tipo de pegamento. A pesar de eso, solo el del pasajero está sucio, el del conductor no sé por qué, pero bueno, déjenles enseño. O sea, a lo que cabe. Traen pelos ahí, como pueden ver, pero eso se aspira después. Así que no me preocupa. Están estos decentemente, como ven, el del conductor está más limpio. Lo que me molesta es esto, es que no sé por qué trae como, ¿sabe qué tipo raro de pegamento? O no sé qué mierda, así que eso lo vamos a tallar ahí. Y bueno, vamos a ver cómo queda. Me encontré el cepillo, no me lo encontraba y primero le limpié con una garrita. Aquí lo dejo siempre, no me lo encontraba porque estaba tapando el bote de basura. En fin. Fácil. Lo limpié lo rápido, simplemente es agua. Tallarlas con el cepillo. Pero lo que hice con los símbolos de aquí y de aquí es que con la tallita le limpié primero. Obviamente no va a quedar perfecto para mi molestia era mayormente el pegamento ese, así que estará aquí se seque y ver cómo se queda. Hasta ahorita se ven por lo menos el mismo se ve más limpio y el yuke es como medio grisáceo, medio blanco, no es exactamente blanco, por eso se ve más como manchado. Otra vez se fue el pegamento de ese mamón, pero bueno, a ver si quedan un poco más decentes. Están escurriendo, se ve. Y bueno, vamos a esperar. Ok, ya estamos de vuelta, me corté el pelo. Ah, sí, me veo raro, ya se da igual. Y bueno, salió el sol, vamos a ver cómo están. No se ven tan mal. Y están tan mejor. O sea, pero bueno, por lo menos eso ya se ve limpio y ya no se ve el pegamento. Todavía no están completamente secos. Pero bueno, se ven mucho mejor de cómo estaban. Y haré que se sequen bien. Ya luego los otros ya los pondremos bien. Tengo que limpiar todo el interior mejor. Y luego ya les daremos una estrenadita. Pero como les digo, ahorita los días no están tan muy bonitos como para ponerlos. Ahorita el día está bonito, pero no, o sea, eso es hoy es la excepción. Regularmente está lloviendo, ya casi llega la nieve, hay lodo, todo ese pinche es madre. Pero bueno, no están mal, no están mal, quedan chingones.